ahí está. Aplauso para el camarógrafo. Gracias, gente. Gracias por el cumplido, de verdad. Lo necesitábamos. Mira, ¿cómo amanecieron hoy? Qué guapa, ¿no? Por fin pude dormir. Por fin pude dormir 7 horas. Yo dormí 2 horas. Después de mucho tiempo. Yo también dormí 2 horas. ¿Cómo andan con el sueño? Me quitan el sueño. ¿Quién te quita el sueño, Hernán? ¡Qué rica! Yo confieso que soñé bonito. ¿Con quién? Te lo dejo. Me la dejo boteando. Para que mejor es que no digan con quién sueño. Sí, mejor. Yo creo que mejor. Es que me gusta mucho. Que no se lo digan a la persona. No, no. Que sea lindo. Pero es que yo estoy aquí con mi limón. Tropical. Me encanta tu sombrero, claro. Que puede hacer limonada. Yo estoy con los limones porque tengo que hacer limonada. Una limonada. Claro, mira lo que tengo puesto. ¿Sí? Me dicen que por ahí hay alguien que te quiere exprimir. Así está. Ahí hay muchos limones, son muchos. Que queremos que nos expriman, por favor, pero la necesidad, ni modo, pero no se puede. Y que Logan está buscando quién lo monde como guineo. ¡Qué flojo! Miren la camisa, miren la camisa. Él está que se abre. El barraganete. A Logan se le antoja un guineo. Logan está. Aquí tiene cebo. ¿Cómo la pasaron? ¿Todo bien? ¿Todo extrañando? Muy bien, muy paseando. Lindo. ¿Ustedes estuvieron paseando también, verdad? Sí. No. Sí, las vi. Sí, no. Pues sí, me conocí. No, no hace falta Natalie. Ay, sí. Ay, ya está la chica. Se le fue su líder. Pero andará pasándola muy bien con Freddy. No, de ley. Sí, rico, ¿eh? Viajesazo. Ya quiero saber toda la información. Ya nos enteraremos, ya nos enteraremos. Necesitaremos la información. Ya sabremos qué sucedió. Entre esta cita. Bueno, lo importante es que hemos tenido un fin de semana tranquilo, así que vamos a empezar esa semana súper bien. ¿Han podido dormir bien? No. No. Wow, y han entrenado. No? Vean, nosotros tenemos una clave. Ayer no te pelamos. Sí. Tenemos una clave y es... ¿Y quién me la desveló? ¿Qué? ¿Quién te quita el sueño, Lisbeth? Bueno, Peluche. Cuéntame, ¿quién te quita? No sé si tú, porque en la gala estaban hablando de otro muchacho también, sí, que vieron mucho, entonces pues no sé si fue por ti. Que le quitó el sueño a otra persona. Por eso la pregunta mía es, ¿quién te desveló? Además. ¿Te interesa? Obvio. Wow. Epa. Okay. Intriga. Peluchín. ¿Vas a responderle? Claro. Es que como las opciones pasan por ahí, pues. Qué guapa, Soli, qué lindo tu pelo. Tienes que decirle, me dejaste maquineando. Todo el tiempo. Así no es. Y te lo garantizo. Uh-huh. Sí, eso dicen. Hechos. Sí. Ok, no sé nada, entonces... ¡Oye! quiero decir fuertes algo también. Me gusta el outfit de Lisbeth, está muy cool. ¡Gracias! Y a mí me gustan las mariposas, así que... ¡Ay, Dios mío! ¡Punto a favor! ¡Ay! ¡Besito! ¡Uy! ¡Corazón! Sentenciada. Va de Tenemos al enmascarado. ¡Va! ¿Qué? El enmascarado. Ok, no entendimos lo que es. Es que yo te quería. Claro, a ver, yo te quería preguntar tú por qué me dijiste eso. Pero es algo que tengo que hablar yo con vos a solas. La máscara, ¿qué máscara?
Pero es algo que tengo que charlar a solas, imagino, ojos, para que quieres aquí está todo. ¿El make-up? ¿O algo? ¿Qué? Para que tiene que charlar con él a solas. Yo creo que decía de la base. Tiene que charlar con vos. Tiene que acabar de decir que solo entre tú y ella. Listo, mire, desde ayer hicimos borrón y cuenta nueva. Es correcto. Pero yo ya no cuento para ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Desde ayer es borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Ajá. Pero yo ya no cuento para ti. Pero si yo no estoy diciendo que es para mí, te estoy diciendo que me imagino que eso es un tema que tenemos que hablar. Me encantó lo que dijo Dani. Dani, dilo. Es verdad. ¿Que si estás seguro de lo que estás diciendo? No lo sé. Piensa muy bien antes de hablar. Mejor no decir nada. Creo que estoy hablando con el dolor de mi corazón. Yo pienso que debería hablar. Estoy hablando con el dolor. Estoy hablando con el dolor de mi corazón porque ella tuvo para salvarme y no lo hizo. O sea, no me valoró ni un poquito todo el tiempo que me gasté haciendo valoré ese todo, valoré todo. Todo. Gracias, y si no sabes mis motivos, también no hables. Por eso te digo, yo tengo que decirte a solas. Pero si no querés estar... Oye, eso es una cita. Eso es una cita. Que debería hablar. Te voy a hacer... No, es que no es confundirnos. No es confundirnos, pero rompiste mi corazón. Aquí nos van a romper el corazón a todos los días, a cada hora, a cada segundo, a cada minuto. Es que yo sé por qué lo hice, porque también quería ver, digamos, a Viva Hitler. Chicas, ¿qué preparó? Para que ella obviamente nadie a los dos segundos. O sea, la cosa es no tomarse estas cosas personal, simplemente. O sea, quien se conozca, tenga una, dos, tres citas, saquen lo positivo de esa persona y no lo tomen personal. No, sí, claro. Carolina es un amor de persona, nada más que como ella lo dice, es una chiva loca que tiene todas las ideas revueltas, pero no es que no signifique que no sepa lo que quiere, sino que cuando abre la boca, creo que de los nervios, dice un millón de cosas y enreda más la situación. Por el tema de, por lo menos, Hernán con Caballero. Todas sabemos que se está muriendo de amor por Hernán, pero la chiva loca no lo quería confesar frente a cámara, pero sí con nosotras. Hernán es mío, porque me pasó que como Hernán me invitó a mí al cuarto rojo, la muchacha le iba de un faracho en plena casa. Entonces, nada, ella es una niña muy dulce, muy loca, pero sí cuando va a hablar, pues ya le hemos dicho que tiene que ordenar un poquito lo que dice porque se pueden crear estas confusiones y conflictos que la dejan mal a ella. Y más si eres sentimental, yo creo. Yo los involucré un poquito. Ustedes me pueden ver tatuado y tal, pero yo tengo corazón. Todos tenemos corazón. De piedra, te contaré. Pero... Exacto. Todos tenemos corazón. Yo no soy de fierro. Y si no quieres escuchar, mis motivos era para conocerte un poquito más. Y por lo visto también lo conocí. Pero ¿cómo esperas conocerlo un poquito más si ni siquiera tuviste el ánimo de salvarlos? Estaba en tus manos. A mí no me ofusca que hayas elegido a Gus, pero con él no hubo ninguna conexión. ¿Tú te imaginas? De una. ¿Tú te imaginas? Pero es que a mí tampoco me da Gus, por ejemplo. ¿Tú te imaginas si me hubiesen eliminado? Ajá. Simplemente era para conocer un poquito y sabía que no estabas en riesgo para nada. ¿Y cómo sabías? Ya, porque sí sabía. ¿Verdad? ¿Cómo sabías? Y obviamente también merecé una explicación. Obviamente que merecé una explicación. Porque si nos ponemos en eso, es yo también tengo que hacer muchas preguntas. Sí, mira, que tengo un tema chévere que quiero conversar porque quiero saber. Vamos, vamos. Tiene que ser todas, porque quiero saber. ¡Ay, amor! ¡Ay, no te pongas Alejandra! Quiero saber el punto de vista de todas. O sea, para ver si... Yo quiero saber si le dan a escoger tres cosas importantes para una relación. ¿Cuáles son? Comunicación. Ay. Oye, qué pregunta más existencial. Lealtad. Y lo último y más importante, el sexo. Sí, lo okay. No, no, okay. Eso es algo, Karina, muy importante. Tres cosas para ti más importantes. Comunicación también. Mami. Obviamente que ay, el plancheo, como diría nuestra madre. Ajá. Y el respeto. Súper importante para mí. Okay.